Cuando contamos con un vehículo de tracción mixta, quiere decir que puede ser impulsado por fuerza muscular humana, ¿sí? Como una bicicleta convencional, y también tiene adaptado un sistema de tracción eléctrico. Es impulsado por un motor eléctrico de 250 vatios, alimentado pues por una batería de litio, que también puede ser recargada por un panel solar que tiene el vehículo instalado, o en su defecto por el pedaleo. Tiene un sistema de generación que está acoplado a la transmisión del vehículo como tal, y que a medida que vamos pedaleando va generando energía, almacenándola en la parte trasera para después posteriormente utilizarse para el desplazamiento del motor. Bueno, ¿de dónde surgió, según el estudio que ustedes hicieron en Montería, de dónde surgió la necesidad de diseñar un vehículo de este tipo? Bueno, estamos viendo que Montería está encaminada pues a ser una ciudad sostenible, ¿sí? A bajar los índices de contaminación, de ruido y de congestión de vehículos. Entonces, ¿qué pasa? Surgió justamente de ahí. En el estudio que hicimos, vemos que en las horas picos los trancones son sumamente grandes, la contaminación ambiental, el ruido es mucho. Entonces decidimos utilizar o darle más uso a esas ciclovías que nuestra ciudad está implementando y está mejorando con este tipo de vehículos. Un vehículo totalmente insonoro, cumple las características de una bicicleta convencional, puede desplazarse por ciclovías sin afectar el tránsito o el flujo, no genera ningún tipo de contaminación y es bastante práctico. Tiene una autonomía en modo eléctrico de alrededor de 30 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 38 kilómetros hora. Cuenta con luces frontales y traseras y reflectivas, por el caso tal de que el usuario quiera transitarlo en las horas de la noche. Cuenta, pues se puede utilizar con un casco, obviamente, para protección. Cuenta con un cinturón de seguridad, sujeto variable dependiendo de la persona que se utilice, y cuenta con una barra antivuelco. Por si en el peor de los casos nos llegamos a colisionar o a voltear, el usuario nunca va a estar en contacto directo con el suelo, sino que las barras laterales que tiene el vehículo lo va a separar del piso. El chasis se encarga de absorber el impacto y que el piloto o usuario no cobra ningún riesgo. El proyecto, la idea es continuar trabajando con esta clase de proyectos que mejoran y que son que ayudan a mejorar el ambiente. Todos sabemos porque estamos en una sociedad en la cual cada quien maneja sus carros, pero todos son combustión interna. Como ya le explicaba el estudiante Carlos Mario, la idea es que le hagamos énfasis a la parte de electricidad. Si nos damos cuenta, en el mundo ya vamos mejorando cada vez más, por lo menos Europa, Francia, ya comenzó a tener casi la mayoría de su flota de transporte público son eléctricos. Montería ya no es ajena a eso. ¿En Montería qué pasó? Ya Montería está comenzando, mandó a comprar 30 taxis eléctricos la alcaldía junto con una empresa de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es seguir mejorando con esta clase de vehículos, obviamente construidos acá de nuestra misma, con nuestra mano de obra, con nuestro conocimiento a partir del programa de ingeniería mecánica, y tratar de mejorar, poner un granito de arena más a que esta hermosa ciudad pues se mantenga, o no se mantenga, mejore más de lo que está.